La Policía Nacional tuvo que lanzar varias bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud enardecida que rompió el cerco frente a la antigua casa del doctor Joaquín Balaguer en la avenida Máximo Gómez, número 25. Los discapacitados, ancianos y ciegos fueron empujados al tratar de conseguir una fundita. Unos expresaron agradecimiento, mientras otros se quejaron porque este año faltaron los 200 pesos para su pasaje. Me entregaron una funda con pollo, manzana, telera y una con alimento, arroz, aceite, pienso que tiene. Bien contenta, feliz de la vida y mucha bendición de Dios. ¿Qué estoy buscando el pasaje? No lo estoy buscando el pasaje, no me lo han dado todavía. Eso lo hace el Partido Reformista, la oposición, el gobierno no le da nada a nadie. La Fundación Joaquín Balaguer entregó 50.000 fundas a personas pobres de la capital y otras provincias. Las fundas rojas contienen un pollo, una telera, arroz, una manzana, vino, café, azúcar, dos Toyota y una pica-pica. Aníbal Páez es colaborador del distinto líder del Partido Reformista, dijo que en la capital se repartieron 20.000 fundas y en otras provincias unas 30.000. La fundación que lleva su nombre y que él creó sigue repartiendo fundas navideñas para que todos los pobres, para que gran parte de los pobres dominicanos puedan efectuar con mucha facilidad su Nochebuena y su Año Nuevo. Este año el reparto se realizó sin los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, que se encuentran en pugna por el control de la organización. Roberto Brito, Informativo Cedeantillas.